Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal otra vez. Perdonadme la voz, que estoy un poco con catarrillo y eso, típico del otoño. Tengo un vídeo esta vez que yo creo que os puede gustar un montón. Aria, no pases por debajo del trípode, por favor. Os voy a enseñar cómo convertir acuarelas normales, pues como estas que son mis super favoritas, las Smink, que son las primeras que tengo, que más me gustan de la vida. Cómo convertirlas en metalizadas utilizando estas cajas de acuarelas, de las de prima, de todas, que ya las conocéis de sobra, las de prima, las normales, ¿vale? Las normales y las pastel. Bueno, ¿qué he hecho? Pues como hay tanta locura con las acuarelas así metalizadas y todo esto, pues como tenemos ahí unos colores limitados, pues he querido probar a ver si mezclando las acuarelas metalizadas con otras de estas, ¿vale? Las acuarelas normales, a ver cuál era el resultado. Pues es genial, el resultado es maravilloso. Conseguimos que una caja de acuarelas normales se convierta en metalizadas, mezclándola evidentemente con el pigmentito así brilli brilli de las acuarelas metalizadas. No sé si me estoy explicando muy bien. Es que estoy un poco todavía malilla. Vale, pasamos a la mesa, os lo enseño ahí mejor, que me estoy enrollando aquí como las persianas. Os mando un besazo enorme, me ponéis en comentarios lo que os parezca. Y gracias por estar conmigo aquí, aunque esté con esta cara y todo el catarrazo, ¿vale? Un besito. ¡Mua! Bueno, como veis, tengo aquí mi cajita de Smink y mis cajitas Metallic Normal y Metallic Pastel de Prima, ¿vale? Lo que voy a hacer es ir probando todas las cajitas que tengo de acuarelas normales con las de prima para ver qué tonos metalizados puedo conseguir. Pues nada, como veis, estos son los tonos, que a ver, que tampoco es que sean pocos, las cosas como son, pero sí que a lo mejor es interesante saber si un color que tengamos en una cajita normal pues lo podemos convertir en metalizado. A lo mejor con uno clarito como este que os acabo de enseñar, con ese ya podríamos tener el resto metalizado, o sea que no hace falta que os compréis dos cajas ya de metalizadas, a lo mejor probando con una pastillita solo, no sé, ya podríais tener metalizado. Voy a empezar mezclando ese que es así como clarito, como un color así blanquito metalizado, y lo voy a probar a mezclar con un rosita así como fresita, no sé qué color será exactamente. Como veis, evidentemente, cuanto más pigmento metalizado cojáis, pues más metalizados va a quedar. Pero ya veréis que queda súper, súper bien. Y mirad qué rosita nos queda. Evidentemente un rosita clarito y queda metalizado. O sea, queda súper chulo. Sí que es verdad que si tenéis ya un montón de cajas de acuarelas metalizadas, pues este vídeo no sirve de nada. Pero si teníais pensado compraros cajas o lo que sea, pues a lo mejor podéis pensar, si ya tenéis más cajas de acuarelas, en compraros a lo mejor una pastilla metalizada y probar a ver si os puede servir y podéis metalizar vuestros propios colores. También os recomiendo que limpiéis muy bien los pinceles o incluso que utilicéis uno para las metalizadas y otro para las normales para que no se os mezcle lo que es la caja normal, ¿vale? Que no se os metalice, por así decirlo, la caja de acuarelas normales. Voy a probar con la caja de Jane Davenport, que estas acuarelas también me molan mucho, esta gamita de colores. Y lo voy a mezclar también pues, con el clarito. Como veis, va quedando metalizado. Ahora también está mojadito, luego os lo voy a enseñar con el color una vez seco, que, para que se vea realmente que ha quedado metalizado. Como veis, no queda con el mismo brillo ahí metalizado de las metalizadas. Madre mía, me estoy repitiendo. Pero cuanto más pigmento, evidente, pero vamos, es que se ve súper chulo. La verdad es que es una buena idea para tener así a lo mejor un color que justo en la paleta no tengas. Es guay. Y ahora voy a mezclar pues un rosita con un rosita metalizado. Y pues este es el resultado. Voy a probar ahora con la cajita de las Metallic Pastel de prima y voy a probar con este amarillito de la tita Jane y lo voy a probar con un color que si lo veis es como más plateado de la cajita de las de prima.
a ver qué resulta. Y como veis, es un amarillito metalizado. ¿Veis? Sí que es verdad que, a ver, os repito, que yo ya tengo un amarillo metalizado. Por ejemplo, ahí en la caja de prima se ve que hay un amarillo metalizado. Pero esto es simplemente probar a ver qué ocurre si mezclamos cajitas de acuarela normal con los colores de las metalizadas. Ahora estoy probando la cajita de Tropicals de prima y pues más de lo mismo. Yo creo que está guay, si en un momento dado queremos convertir nuestros colores en metalizados, como por ejemplo pues este marrón, que a lo mejor estamos un poco limitados con las cajas de prima, y yo creo que el resultado es bastante bueno. No sé qué os parecerá, si os parece una buena idea para no comprar tropecientas cajas de metalizadas. No sé, ya me contaréis a ver qué os parece. Es un vídeo muy cortito, pero es que he estado pachucha y no he podido grabar gran cosa. Así que espero que os haya gustado mucho, que os sirva. Contadme cositas en los comentarios, que me encanta leeros. Y por aquí os dejo otro vídeo más, otros dos vídeos más de hecho. Y el botoncito de suscripción. Recordad que tenéis todos los links de las cosas que he utilizado abajito en la descripción del vídeo. ¡Chao, chao!